Estimados amigos, bienvenidos a un programa más de la serie Nuestros Autores. Esta es la televisión de la Universidad Pedagógica Nacional y nos da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. En esta serie presentamos a ustedes autores de la Universidad Pedagógica Nacional que han publicado investigaciones, ensayos, trabajos relevantes del mundo académico y de la educación. No se trata de libros para expertos solamente, o en general para profesores universitarios. Nuestros maestros en la Universidad Pedagógica Nacional piensan desde luego en la educación en todos los niveles, empezando por la educación básica. Así que si ustedes han tenido preocupaciones sobre la educación de los niños pequeños, de los de educación primaria, secundaria o hasta la universidad, son bienvenidos porque aquí tenemos material muy rico, muy importante, producto de la investigación y del pensamiento de los expertos, que va a resultar de alto interés para todos. Maestra Noemí, bienvenida. Hoy está con nosotros la maestra Noemí García Duarte, de la Universidad Pedagógica Nacional. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Maestros y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. En la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, se tituló con la maestría en Comunicación y Política. Y ha sido una maestra destacada en esta universidad en la que somos compañeros y me da mucho gusto charlar con ella sobre una de sus aportaciones más recientes. Es este libro que tengo a las manos y que pertenece a una colección muy rica de las universidades, de los profesores de la universidad, sobre un tema en particular que está permanentemente en el tintero. Es el de las nuevas tecnologías. La maestra Noemí, en este libro, Malestar Docente y Televisión, parte de una tecnología que está en todas las casas. Es decir, no es, en términos estrictos, tan nueva, pero siempre tiene una nueva presencia y un nuevo efecto entre los jóvenes estudiantes, entre los niños escolares y en todas las familias. Pero en este caso, la maestra Noemí nos va a presentar un trabajo relevante centrado en los maestros. Quería comentarles al público, maestro Noemí, cuál es la característica que hace diferente este libro y estas publicaciones a lo que el común de las personas pueden leer en los medios, en las revistas, periódicos o en la televisión misma. Pues muchas gracias por la invitación a estar aquí, con mucho gusto. Podríamos platicar sobre este texto que es fruto de una investigación reciente que tengo en relación con mi objeto de estudio que desde muchos años ha sido los maestros de educación básica. Y la diferencia básicamente pues es el enfoque que le damos, ¿no? Como académicos, como investigadores. En particular me he dado cuenta en estos años de experiencia que tengo de estar trabajando con los medios masivos de comunicación, pues que la televisión, a pesar de los pesares de todas las décadas que tiene en el tintero y en las casas, sigue siendo un medio de primerísima importancia, relevancia e impacto en todos los medios de comunicación, en todas las casas, en todos los hogares, y en particular entre los maestros y las maestras de este país, más que entre los jóvenes. Ya entre los jóvenes sí está pasando a un segundo y tercer plano. Hay otras nuevas tecnologías que están ocupando su lugar, pero los maestros de educación básica, mi experiencia me dice que sigue siendo muy presente, de mucho impacto, de mucha presencia, y de ahí el interés de trabajar con ellos. Y este enfoque es un poco como de más específico, que no se ve en los medios, porque tiene que ver con un uso que hacen las maestras de manera vivencial, de manera cognoscitiva, pero sin mayor conciencia de eso, sin una reflexión al respecto. Mi trabajo, el trabajar con las maestras, ir a sus centros de trabajo laborales, me dio la oportunidad de
platicar con ellas en entrevistas colectivas y que ellas mismas hicieran una reflexión sobre algo que es muy cotidiano, que es muy vivencial, pero que no lo experimentan y lo reflexionan desde esta perspectiva de decir, ¿y yo por qué veo televisión? ¿O yo qué pienso de la televisión? ¿Y a mí qué me gusta y por qué me gusta? No se hace ese tipo de reflexiones los profesores, o cotidianamente no nos los hacemos muchos, ¿no? En general, la gente no nos las hacemos. Bueno, yo como académica, como investigadora, que estoy destinada a esto, pues a mí sí me importa y me interesa escarbar, ver qué pasa ahí, ¿no? Y respaldar con algunas teorías y metodologías este trabajo, esta expresión de los profesores, para sistematizar un poquito estas manifestaciones y este discurso de las docentes, de las profesoras, en un marco teórico que nos permite explicarnos, comprender este fenómeno, por qué sigue siendo importante para ellas, para los maestros, las maestras, y por qué, un poco explicarnos por qué piensan como piensan o tienen las ideas que tienen. Bueno, eso hay una escuela sobre eso, hay investigaciones, hay teorías de gente que estamos preguntando e investigando, bueno, y reflexionando también sobre eso y sistematizar para comprender el fenómeno en un contexto actual. Entonces, yo creo que eso es básicamente la diferencia, que tiene que ver con una metodología y una disciplina de sistematizar este tipo de discurso. Sí, imagino lo difícil que debe ser para todas las personas que se hacen preguntas sobre el peso que tiene la televisión en la vida social, en las familias y en la escuela y con los niños, porque es un medio poderoso que está ahí y es la principal ventana para ver el mundo que tienen las gentes. Y es la principal maestra de familias y de grupos sociales. Hay un libro que ha circulado mucho, que dice, la televisión es a mala maestra. Tiene esta visión contradictoria. La gente sabe que tiene crítica. Los especialistas, los pedagogos, los psicólogos han emitido críticas a la televisión. Muchas familias saben que no es lo mejor, pero muy pronto se olvida ese llamado a la reflexión sobre la importancia y el peso de la televisión, sobre los valores y problemas, sobre los límites y alcances que puede tener la televisión. Es una reflexión que no damos lugar en la sociedad. Ahora, yo te quiero decir algo al respecto, Sergio. Qué bueno que mencionas esto. Porque a mí me parece que precisamente esa es una etapa de lo que se ha ubicado y cómo se ha conceptualizado a la televisión, pero no lo es todo. Y creo que ya afortunadamente en estos tiempos estamos superando esa visión y esa concepción que se tiene de la televisión, que sigue vigente entre las maestras. En este libro que yo trabajé con grupos pequeños de maestras de educación básica, con experiencia frente a grupo, que esa era una característica básica, y les preguntaba al respecto, yo encontré que hay posiciones discursivas diferentes, diversas, que las pude agrupar en 6 líneas, ¿no? Y una de esas tiene que ver con lo que tú mencionas, de la mala maestra, de ver a la escuela como escuela paralela, pero contraria a la escuela institucional, oficial, que es la que representa a las profesoras, ¿no?, de educación básica. Y creo que esta posición, afortunadamente, está perdiendo peso, está perdiendo impacto, porque no debemos quedarnos en esta perspectiva de ver a la televisión como una mala maestra, porque no lo es. Actualmente no lo es y nunca lo ha sido, aunque se haya tenido esa interpretación y esa representación por las maestras. La televisión nunca ha sido ni ha pretendido ser ninguna escuela ni ninguna maestra, ni ha pretendido enseñar y sin embargo ha enseñado. De ahí precisamente su concepto y la etiqueta que se le tiene. No es función de la televisión enseñar,
No lo debemos entender así, aunque mucho tiempo, actualmente todavía, en algunas de las representaciones de las maestras nos decían que era una mala maestra y que deshacía el trabajo que ellas hacían. Pero tenemos que ir un poco más allá de esta concepción y entender que no es función de la televisión enseñar. La función de la televisión es socializar, entretener, y la función de la escuela es enseñar socialmente. Pero, ¿qué pasa entonces con esa mala escuela, con esa televisión que enseña cosas que contradicen y que contradicen lo que las maestras están enseñando formalmente, o que quitan tiempo para estudiar? Me parece que ahí es donde tenemos que poner el meollo del asunto, el dedo en el renglón de decir, el asunto, el problema está en que son los maestros, que es la institución la que debe cambiar su manera de ver y entender a la televisión. Porque en la manera y en la medida que lo pueda hacer, va a poder tener más impacto y más relevancia sobre el medio, no satanizándolo, sino incorporándolo de una manera más abierta, más crítica, pero menos prejuiciada al respecto. Y me parece que sobre esto sí ya hay maestros que tienen cierta apertura a esta manera diferente de verlo. Y hay una tendencia además teórica de aprendizaje, de enseñanza, de decir, se puede aprender y se puede enseñar con los medios, aunque no sea su tarea. La institución escolar lo puede incorporar, y hay una corriente que es educación para los medios que se ha estado trabajando al respecto y que tiene como mucha potencialidad, y más ahora que los medios masivos y las nuevas tecnologías, no solo los medios masivos, tienden a converger, en donde la televisión sigue teniendo presencia, pero ya con una perspectiva mayor en Internet, en los nuevos medios de tecnología digital, y donde la computadora como pantalla no solo es para medios de información, sino es también para sonido, también para imagen. Entonces, tenemos que como actualizar un poquito esa imagen que tenemos de la televisión y ampliar nuestra perspectiva. Lo que veía en una conversación reciente era una, pues como mencionabas, una contradicción, porque esa etiqueta de mala maestra es semejante a la que tiene la comida chatarra. Es decir, y la gente entonces se acerca con un poco de, pues con una contradicción y con una conciencia en conflicto, porque sí tienen la idea por ahí, no reflexionada, no profundizada, de los efectos no deseables, pero es una imagen menor. Es decir, ¿y qué voy a hacer? Es como con el aire. Dicen que hay contaminación, pero tengo que respirar. Así lo ven de una manera tan natural. La televisión ya es un elemento más de los domicilios, de las casas, de las escuelas, de todos lados. Es presencia extendida, totalmente extendida. ¿Y qué pasa con los maestros? Yo te preguntaría, ¿por qué malestar docente? Es un título que impresiona. Vamos a empezar. El malestar docente. ¿Todos los maestros en general tienen etapas de malestar en su profesión? Mira, sí. Y esa era la idea de, en el título, llamar la atención de esta problemática. Malestar docente ya es un concepto muy acuñado y muy establecido en la profesión docente, porque efectivamente la profesión docente casi que desde su nacimiento, desde hace mucho tiempo, tiene una problemática ahí que no ha sido superada y que con el tiempo se ha hecho más compleja, se ha problematizado más. El malestar docente crece, se diversifica ahora, pienso yo, según mi experiencia y mi contacto con las maestras, es que un nuevo factor de malestar docente es la televisión y los medios de comunicación, los medios masivos, pero en particular la televisión,
Porque para los profesores de educación primaria, para las maestras, que yo básicamente trabajé con maestras, yo les preguntaba cuál era su punto de vista, su opinión, qué pensaban sobre los medios de comunicación, y ellas me contestaban sobre la televisión. Entonces fue mi primera sorpresa. No la el radio, ¿no? Que en un tiempo la radiodifusión tenía mucha presencia, o la prensa escrita. Ahora es la televisión básicamente. Y sobre eso sí les crea conflicto, sí hay un malestar en las profesoras de educación primaria de que no saben qué hacer con ese medio que tiene tanta presencia, que está en sus casas, que está en la casa de sus niños, de sus alumnos, y que ellas mismas lo viven cotidianamente porque me lo decían antes de ir a la escuela, prenden la televisión y empiezan a hacer sus cosas, llegan en la noche después de la jornada laboral y ponen la televisión como una manera de relajarse, dicen ellas, como una manera de informarse, como una manera de entretenerse. Hay de todo, ahí está en el texto, los invito a que le echen una ojeada para que pormenoricen las diferentes posiciones, los diferentes usos que tienen. Pero lo que sí es un hecho es que es un problema que no han sabido cómo resolver, cómo superar la televisión como un factor que entorpece la labor de las maestras. Y ahí hay algo que hacer, y ahí hay mucho que hacer también curricularmente, institucionalmente, como Secretaría de Educación Pública, como yo pienso que ahí hay muchas cosas que hacer, de un cambio curricular y de una formación y de una actualización en la manera de que los maestros deben abordar la temática y la deben llevar a los medios, no la deben satanizar. Ya algunos maestros lo hacen. Ya hay por ahí cierto caminito, les decía yo, a través de educación para los medios, pero me parece que todavía necesitamos trabajar más al respecto porque la problemática no está superada. Sigue siendo parte de este malestar docente la televisión y los medios masivos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los entretejemos con los contenidos institucionales? ¿Y qué posición crítica podemos tener ante la televisión abierta de los medios cualquiera? Sea o no sea con fines educativos, sea una televisión del canal que sea, o sea una televisión cultural, educativa o abierta de entretenimiento, siempre podemos encontrar cosas. ¿Qué posición tenemos que tener al respecto? Ahí hay un trabajo importante que hacer para que los maestros puedan cambiar esa posición y deje de ser conflictivo y tener un malestar al respecto. Es parte del mundo. Es parte del mundo. Es parte del mundo y por lo que mencionas, pues le toca tanto a maestros como a padres de familia y a las autoridades educativas, en tener claridad de que ese es un elemento presente ante el que hay que tener una actitud conveniente. Es decir, esa actitud pedagógica, esa actitud educativa que tienen los materiales de los maestros de la Universidad Pedagógica Nacional que publican estos textos y que está muy claro en tu libro, es decir, en lo que leíamos aquí, al investigar cuáles son las posiciones discursivas y las representaciones, en particular de las profesoras, es decir, de las maestras. Había ahí una reflexión también reciente a partir de los resultados de las evaluaciones internacionales de la OCDE, lo de PISA. Y esta discusión la tuvieron los maestros europeos cuando brincaron de una televisión principalmente pública. Europa mantuvo durante mucho tiempo solamente televisión pública, no había televisión privada, no era una industria ni era propaganda, era televisión del Estado. Se pagaba un impuesto en muchos países europeos por recibir los canales de televisión. Y en estas evaluaciones se veía cómo países de alto nivel, en los resultados de las evaluaciones internacionales, tienen bajo consumo de televisión. Vi ahí un esquema, cómo Finlandia, que es de los países que están en primer lugar cada año en las evaluaciones, entre primero y segundo, en los resultados, tiene un promedio de una hora a la semana de televisión. Es decir, los niños de primaria ven una hora a la semana, pero hacen muchas otras cosas.
a partir de decisiones de escuela y de padres de familia. La otra cosa que recordaba, que nos recuerda el término, y esto quiero subrayarlo porque lo encontré también en una evaluación en la que trabajé, y es que precisamente la televisión extiende una carga de responsabilidad muy alta sobre los hombros de los maestros. La sociedad le exige mucho a los maestros. Y parte de ese malestar viene en que lo asumen y siempre están viviendo con una especie de culpa los maestros de todo lo que no hacen, no pueden hacer, y la sociedad quisiera que lograran. ¿Sobre eso qué encontraste? Pues mira, tienes razón, y esta sociedad cada vez le exige más al profesor, cada vez le pone más carga sobre sus hombros al profesor, y por eso yo te decía que el concepto que es antiguo de malestar docente sigue, permanece y además tiene más peso, crece por esta complejidad de la sociedad y porque cada vez la sociedad le exige más al profesor. Aquí hay un problemita muy, muy delicado que hay mucho que hablar sobre eso y mucho que estudiar, porque ahora, en los tiempos contemporáneos donde la familia ha perdido peso, que ese es un factor importante, la familia ha perdido peso porque las mujeres hemos salido al campo laboral, porque ya los niños se quedan solos mucho tiempo en su casa, ya no tienen al abuelo, ya no tienen al tío, ya no tienen esta familia ampliada que había en el siglo pasado, por ejemplo, a principios de los 20, ya no está la mamá en la tarde muchas veces porque está en la escuela en jornadas tiempo completo. Entonces, ¿con quién se quedan? Los chicos se quedan, ya no salen a la calle tampoco, ¿no? Como antes, que salían, jugaban en los patios. Todo este condicionamiento social, económico y cultural hace que el entorno de socialización de los niños cambie, de las familias cambien, y muchas de esas cosas recaen ahora en la institución escolar y en los maestros. Entonces ya se quedan mucho tiempo expuestos a la televisión, se quedan solos, y entonces ¿qué se hace socialmente? Pues que los maestros se les exige que socialicen, que creen valores, que formen valores, y que además sigan con sus cargas cognitivas, académicas, y es mucho para el profesor. Y el profesor no está preparado para eso. Él mismo no sabe qué hacer con esas cargas que tiene. Entonces, ahí hay mucho que tejer y hay mucho trabajo que hacer para que este malestar docente disminuya, para que los profesores disfruten más su profesión, la desarrollen con gusto, con profesionalismo y con herramientas de enseñanza, pero que los hagan ser unos profesionales buenos, por si no, la educación en México no va a salir. Ahí hay mucho trabajo que hacer al respecto. Precisamente en uno de los talleres aquí en la universidad con maestras de preescolar, una de ellas proponía, dice, no le podemos dejar tarea a los niños de preescolar. Y hay madres de familia que me piden tarea. ¿Y por qué quiere usted que le deje tarea? Para que la quite de la televisión. Entonces lo que acordaron ahí fue hacer una tarea para la familia. Ya no fue una tarea para el pequeño de 5 o 6 años. Claro. Sino diseñaron actividades de tarea en donde revivían juegos. Juegos familiares, juegos de mesa, juegos en la banqueta, que antes jugábamos. Ahora hay más cuidado para dejar salir a los niños. Y esta maestra nos decía que ideó esa, dando respuesta a una demanda, quiero tareas para quitarlo de la televisión. Pues hagamos lo que hacíamos ya antes. Que eso se puede hacer si está la familia, si está la mamá en casa. Cuando hay condiciones. Cuando hay condiciones. Sí. Y si no, ¿qué hacemos? Y yo creo que aquí hay un potencial también para las nuevas tecnologías. Ese tipo de cosas podemos darle salida a través de ver a la televisión de otra manera, de pensar en videos, de pensar en nuevos canales, de abrir opciones, pero eso necesita una formación y una experiencia de estar trabajando sobre eso el mismo profesor.
para que el mismo profesor lo interiorice, que él mismo en su cotidianidad lo haga. Porque yo pregunto, ¿cuántos de estos maestros hacen lo que les están achacando a sus alumnos que no lo hagan? Ellos lo hacen. Y si no, ahí está la investigación. Es la contradicción. Como, sí, es la contradicción. Es varias de las contradicciones que están aquí y que van a encontrar, como lo viví yo, con mucho interés, cosas que uno nos espera, que no habíamos imaginado, qué es lo que piensan y hacen los maestros. En general, lo que piensan y hacen, lo hacen bien. Tienen formación, tienen capacidades, pero también tienen muchas presiones. Así es. Y precisamente una de las más fuertes que vivimos últimamente viene de la televisión. Acabo de ver los resultados de las películas más vistas en el año anterior. Y una de ellas es Cero en Conducta, o algo así, un título de Panzazo. Y de Panzazo es un documento eminentemente crítico hacia los maestros. Lo que vi, no diría que crítico en el sentido que hay aquí, porque la ciencia debe ser crítica. A veces se confunde crítico con criticonería. Necesitamos crítica. Es el material más visto y proviene de la industria televisora, de la televisión. Es un documento que hizo la industria de la televisión junto con representantes de los sectores empresariales. Primero México. Y ahí vemos otra vez presiones hacia los maestros. Este tema, como otros, podrán ser reflexionados con más material, con más ideas, con más herramientas, acercándonos a este libro de Noemí García Duarte, Malestar Docente y Televisión. Y tiene un subtítulo que nos adelanta los contenidos: Posiciones discursivas y representaciones sociales de las profesoras de educación primaria. Como les decía, es uno de una serie ya muy extensa de libros que han publicado recientemente los maestros de la Universidad Pedagógica Nacional sobre las nuevas tecnologías y la escuela y la educación. Muchas gracias, maestra Noemí García Duarte. No, al contrario. Muchas gracias.